¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Qué placer poder saludarles nuevamente el día de hoy. Como todos los días de recuerdo, estaremos con ustedes de dos a tres de la tarde para llevar lo más importante de la información generada hasta estos momentos. ¿Qué le parece? Si les decimos, ¿qué son las noticias que le vamos a presentar el día de hoy? Esto y mucho más. El presidente de México Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia de abanderamiento de la patrulla costera ARM Chichen Itza PC-340 en Antolizardo. Hunden el buque Comodoro Azueta en arrecifes de Veracruz. Veintiséis muertos y un número aún no especificado de heridos dejó como saldo un hombre que armado abrió fuego en una iglesia bautista en Texas. Siguen apareciendo cuerpos desmembrados en diversas zonas del estado de Veracruz. La Asociación Sindical de Trabajadores Veracruzanos manifiesta su apoyo a las fiestas del Carnaval de Veracruz 2018. Protestan trabajadores de la Comisión del Agua de la Antigua. Enorme fuga de agua en calles del centro de la ciudad de Veracruz. Bueno, y por cierto, ya les decía yo que me da muchísimo gusto poder saludarles el día de hoy. Vamos a tenerle a lo largo de esta hora información relevante que ha surgido el día de hoy en la entidad veracruzana, por supuesto también información de México y el mundo. Bueno, pues vamos a empezar con esto del de presidente eh, de la República que estuvo precisamente el día de hoy aquí en la entidad veracruzana. Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó este eh, mediodía. La ceremonia de abanderamiento de la patrulla costera Ar Chichen Itza PC-340. Esta ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la heroica Escuela Naval de Antón Lizardo. Bueno, pues es uno de los actos previstos eh, por el presidente precisamente para el día de hoy. Y además de esto, les quiero comentar, pues también el presidente, pues estuvo eh, en otro acto que fue el hundimiento de una embarcación, el comodoro Manuel Azueta, en las inmediaciones de Antón Lizardo, en lo que se conoce como lo que es, pues, este arrecife tan importante de Veracruz. Nuestra compañera Lidibet nos tiene un reportaje en torno a lo que es este hundimiento y nos dice precisamente de qué se trata y para qué sirve el hundir un barco de esta naturaleza. Lidibet, vamos contigo. El mar de Veracruz es fundamental para entender la cultura mexicana. En la zona conurbada Veracruz Boca del Río se encuentra el conjunto de arrecifes más grande del oeste del Golfo de México, pieza clave para que este encalladero esté protegido por el sistema recifal veracruzano y el área natural protegida. Veracruz forma parte de un estado visionario y alegre, con una gran riqueza acuática y variedad natural, donde el turismo puede apreciar las bellezas submarinas a través de un contacto con el mágico mundo oculto en el mar. Este lunes, las aguas veracruzanas recibieron al exbuque Comodoro Manuel Azueta, el cual formará parte de los arrecifes de Veracruz a modo de conservar la biodiversidad de los ecosistemas marinos. El Comodoro Manuel Azueta es un exbuque tipo destructor, con una longitud de 93 metros y se encuentra libre de hidrocarburos, sustancias químicas y otros materiales contaminantes para el medio marino. Hoy ha sido hundido en las costas de la localidad de Anton Lizardo, municipio de Alvarado, en una ceremonia presidida por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el cual reconoció el trabajo de este buque en las aguas mexicanas, además de participar en la lucha contra las tropas estadounidenses durante la ocupación de la ciudad de Veracruz el 21 de abril de 1914. Originalmente, este buque formó parte de la Marina de los Estados Unidos bajo el nombre de USS Hurt construido para prestar servicios de escolta y proteger al comercio marítimo de los submarinos, además de participar en operaciones durante la Segunda Guerra Mundial. En 1973 fue donado por Estados Unidos a México, donde fungió como buque escuela de la Armada de México, participando como salvaguarda de las costas mexicanas, recibiendo el nombre de Comodoro Manuel Azueta. Después de 44 años de servicio, llegó al término de su vida útil y causó baja del servicio activo de la Secretaría de Marina Armada de México. El buzo Ramiro Gómez ve como beneficio el hundimiento de este buque, puesto que la vida marina hará su propio hábitat ante un arrecife artificial, además de ser atractivo para los turistas. Señaló el proceso de hundimiento se dará a través de los explosivos especiales para realizar un corte en el casco del barco, y así el metal comenzará a abrir partes del buque para su descenso hacia las aguas veracruzanas. En este caso este barco se va a situar y se van a usar explosivos para poderlo hundir. Se usan unos... Sí, se usan unos explosivos especiales que se pueden, pues eh, eh, se ponen en el casco del barco y lo que hace este explosivo muy focalizadamente le hace una especie de corte con un cuchillo de mantequilla sobre la mantequilla, un cuchillo caliente sobre mantequilla, corta el casco del barco y a su vez, una vez que la presión del agua empieza a empujar el agua hacia adentro. Eh, permite que el agua in, se introduzca al casco y el barco empieza empiece a sumergirse pues prácticamente parejo para llegar al fondo. El proceso de hundimiento del buque, Comodoro Manuela Sueta, tomará cerca de 9 a 11 minutos para que se hunda en el mar. Esto le va a quitar presión a los arrecifes naturales. ¿Eso qué significa? Que bueno, una parte de los buzos que van a hacer buceo, válgase la redundancia, a esa, a esa zona, bueno, pues irán también al barco ahora como atractivo turístico. El Comodoro Manuel Azueta permanecerá en el fondo del mar, al igual que el cañonero Riva palacio C-50, que permanece a 27 metros de profundidad y fue hundido hace 14 años. Para Abacom, Lidibet Murillo. El mar de... Bueno, fíjese usted que pues desafortunadamente durante el fin de semana, al igual que en otros días que se han venido registrando la aparición de cuerpos, bueno pues también este fin de semana esto sucedió, eh, sigue la aparición de cuerpos de personas abatidas en diversos hechos de violencia y estos fueron reportados por diversas autoridades policíacas y municipales de Veracruz. Por ejemplo, le comento en el municipio de Istatsuquitlán, en las colonias Morelos y Escamela, pues se eh, registró una persecución entre policías y presuntos delincuentes que dejó cuatro muertos y también dos oficiales heridos. También en la colonia Salvador Allende del municipio de Acayuca, en un comando atacó a cinco personas, esto sucedió en la Villa Pública, tres de ellas fallecieron en el lugar y dos más resultaron heridas. También en el municipio de Medellín aparecieron tres cuerpos, dos de ellos desmembrados en Paso del Toro, mientras que el tercero, un taxista que estaba desaparecido, fue también encontrado sin vida, esto en el tramo carretero. De la Candelaria en la comunidad de El Guayabo. También sobre la carretera federal 175, cerca de la comunidad, el Saladero del municipio de Cosamaloapan fue dejado un hombre decapitado. Y bueno, pues Veracruz sigue siendo con problemas de estos de violencia que se siguen registrando. Sobre todo, imagínense ustedes todo esto que sucedió el fin de semana. Y bueno, trascendió también, les comento el día de hoy, que fueron detenidos eh, unos delincuentes, dos para ser exactos. Esto sucedió en Córdoba, Veracruz, cuando los elementos eh, de seguridad pública realizaban un recorrido por algunas de las calles de ahí, de Córdoba. Bueno, vieron un vehículo sospechoso y detuvieron a estas dos personas. Esto ha trascendido y que pues estas personas iban por la calle eh, 9 de la colonia, 20 de noviembre. Es el único reporte que tenemos al respecto. Y usted sabe que aquí también los taxistas se han quejado de la inseguridad en lo que se refiere a la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. ¿Qué están haciendo? Ellos están tomando sus propias medidas. Vea usted lo que dicen los taxistas para poder sentirse un poquito más seguros. El líder de taxistas en la zona conurbada Veracruz Boca del Río, Guillermo Larios Barrios, informó que en próximos días estarán implementando nuevamente las cámaras de vigilancia a bordo de unidades de taxi GL. Esto como medida de prevención ante la ola delincuencial que está viviendo el Gremio de Taxistas. Señaló esta aplicación estará conectada con la aplicación de Taxi Amigo, el cual ayudará al ciudadano también a sentirse seguro durante el trayecto. En próximos días vamos a liberar este, eh, eh, cámaras a bordo de taxis de los taxis. Nosotros ya lo veníamos haciendo desde el año pasado, uh -huh. sin embargo ahora lo vamos a enlazar a la aplicación de Taxi Amigo que es eh, de aquí de nosotros mismos, para que el usuario cuando se suba pueda enlazar su teléfono con la cámara y lo pueda compartir con sus contactos que desee. Indicó la mayoría de los taxistas están decidiendo personalmente el suspender servicios nocturnos, puesto que la ciudadanía tampoco sale por la noche, ocasionando que se vea una disminución en las corridas. Con información de Lidibet Murillo para Avacon Marlene Morales. Bueno, también los taxistas les comento, fíjese que están eh, siendo en estos momentos eh, capacitados, están recibiendo cursos de capacitación también con la finalidad. Pues de saber qué hacer en estos momentos en caso de inseguridad. Ante la ola de inseguridad que se registra en el gremio de taxistas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el servicio particular Taxis GL está capacitando al personal para que tome precauciones al cargar pasaje. Dijo, estas medidas no solo ayudan a prevenir al compañero taxista de los asaltos, al igual, brinda seguridad al usuario para que el servicio sea de calidad. Mencionó debe de existir un mecanismo eficiente para prevenir y que disminuyan los actos de violencia en las unidades de taxi, donde no pueden presentarse más asesinatos de compañeros. Espera que las autoridades se acerquen en cualquier momento para entablar diálogo sobre las medidas de seguridad que pueden tener para los taxistas, puesto que son en ciertos sectores donde se presentan altos índices de asaltos. Por ello, mencionó que se requiere de un verdadero sistema de seguridad en todo el territorio y principalmente en esta región. Con información de Lidibet Murillo, para Abacón, Marlene Morales. Esas son las acciones que están realizando los taxistas para sentirse más seguros aquí en lo que se refiere a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Y fíjese que también por su parte les comento que debido a la inseguridad, el Instituto Tecnológico de Veracruz eh, plantea eh, como medida preventiva de seguridad cambiar los horarios eh, en lo que se refiere al plantel educativo. Eso sería a partir del próximo año. A partir del 2018, según dio a conocer el director del Instituto Tecnológico de Veracruz, David Reiner Valdés, bueno, le expresó que a partir de las 8 de la noche van a finalizar las actividades académicas y administrativas, y de esta manera, pues van a evitar exponer al personal y también a todos los alumnos. Dijo que hasta el momento el tecnológico cuenta con videocámaras, y se si tiene vigilancia en los cinco accesos oficiales. Bueno, pues son unas de las acciones que están tomando algunas de las instituciones educativas. Usted sabe, algunos planteles salen hasta las 10 de la noche por las diversas actividades que tienen los jóvenes estudiantes. Ahora el Instituto Tecnológico de Veracruz dice que a las 8 de la noche cortarán actividades a partir del 2018 para mayor seguridad del estudiantado. Y bueno, es necesario recuperar los valores entre las familias para de esta manera disminuir los índices delictivos. Segunda, conocer la diócesis de Veracruz. Vamos a ver qué dice al respecto. El buceo de la diócesis de Veracruz, Víctor Díaz Mendoza, consideró necesario reforzar los valores y la unión familiar para disminuir los índices delictivos. Mencionó que desde hace algunos años los núcleos familiares han cambiado debido a que la mayor parte de las amas de casa deben trabajar para apoyar a la economía familiar. Sin embargo, el párroco consideró que las familias deben esforzarse para recuperar los valores y evitar que los jóvenes busquen formar parte de la delincuencia organizada. Y es en otra situación triste, no esa pérdida de valores antes de pérdida económica, nos ha dicho el Papa Emerito Benedicto antes, ha habido una pérdida o una crisis de fe ante la situación de la ausencia de Dios en los hogares. Eh, la falta de una familia, ¿no? Verdaderamente padre, madre, que acompañen a los hijos, pues hay situaciones tristes como esta. También pidió a las autoridades reforzar la seguridad a nivel nacional para garantizar la integridad física y patrimonial de los mexicanos. En otro tema, Díez Mendoza recordó que llevan cuatro años acompañando de manera espiritual a familias con personas desaparecidas quienes suelen acudir a misa a pedir fuerza al Señor. Con información de Evelyn Román, Omar Villegas, Aba con Noticias. Bueno, les comento que hay una enorme, pero verdaderamente enorme fuga de agua que se registra en calles de la zona centro de la ciudad de Veracruz. Y bueno, esto mantiene una serie de problemas ahí en esa zona, porque no tan solo son los malos olores, sino el hecho de que provoca una contaminación tremenda en esa zona. Miren lo que han tenido que hacer los vecinos y las personas que se encuentran en ese lugar para poder caminar. Entre las aguas negras. En la esquina de la calle Rangin Cortés y Nicolás Bravo de la colonia Centro hay una enorme fuga de aguas negras que mantiene la zona con fuertes olores y un desagradable panorama. Los enormes charcos de aguas negras brotan frente a una conocida tienda de autoservicio ubicada en la zona de mercados. En Jalapa les comento que trabajadores de la limpia pública iniciaron un paro desde muy temprano la mañana de hoy. Fíjese que eh, estaban inconformes o están inconformes porque dicen que el ayuntamiento no les proporciona ni siquiera para el diésel y pues que tienen que recoger como quiera ellos la basura y pues hoy Jalapa amaneció con grandes cantidades de basura y todavía lo que resta del día porque quiero decirles que este paro que realizaron estos trabajadores, pues dicen que no lo van a parar hasta que no les cumplan sus demandas. Y les comento que desde enero del 2014, en los pobladores de la comunidad Arroyo Seco en el municipio de Puente Nacional, en Veracruz, están esperando el inicio de obras eh, que son muy... Caminos eh, con concreto asfáltico. Por ejemplo, en De Paso de Varas, Arroyo Seco, que mide 1.900 kilómetros de largo por 7 metros de ancho. Actualmente es un camino de terracería. Y bueno, las personas están muy enojadas porque dicen que las autoridades no les han cumplido los que les prometieron desde un principio. Vamos a escuchar lo que dice... Una de las personas que está inconforme por este, esta situación que se presenta en esa localidad. Hacia segundo, Grajales, te olvidaste del compromiso de Arroyo Seco y muchas veces lo en varias comunidades. Te seguimos esperando y tú ni te acuerdas de nosotros. El camino quedó en el olvido y tu promesa también. Esa es la inconformidad. Esa es la inconformidad que existe precisamente de estas personas que dicen que no le hacen hecho caso en esta comunidad de Arroyo Seco, en el municipio de Puente Nacional, en donde esperan que, pues, ya estas obras que se les prometieron, que son muy importantes para ellos, sobre todo para eh, retirar los productos que cosechan en esas localidades, y pues que hasta el momento la autoridad nada al respecto de lo que pasa en esa zona. Y bueno vamos con otras cosas. Eh, durante la presente temporada de fríos en los meses de diciembre y enero van a ser presentes ocho en cada uno, con lo que sumarán 43 los que aún faltan por ingresar a territorio nacional, eh, dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno se destacó que en noviembre de este año a mayo del 2018 diciembre y enero serán los meses más activos. Por ejemplo, en noviembre se espera el ingreso de seis sistemas, en diciembre, ocho, en enero, ocho, en febrero, siete, y en marzo, seis, en abril, seis, y también en mayo, dos, lo que representa un total de cincuenta y un sistemas en la temporada dos mil dos mil una cifra semejante al promedio histórico que es de cincuenta y dos sistemas, esto, eh, conforme a la climatología que se ha venido registrando en los últimos años, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, señaló que la temporada de Frentes Fríos inició de manera temprana durante el mes de agosto con ingreso del primer Frente Frío al país, que inicia regularmente en septiembre y donde se presentaron dos sistemas en septiembre y cinco en octubre. El Frente Frío y su masa de aire pueden ocasionar lluvias, granizo, descenso brusco de temperaturas. Bajas temperaturas, heladas, nevadas, vientos, o sea, hay que estar muy preparados para esta temporada de norte, que, como dice la Comisión Nacional del Agua, pues se nos adelantó. Regresamos en un instante más con ustedes y mucha más información que le tenemos preparada. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado, de 2 a 3 de la tarde, por abacom.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero. No me falte. Norma Reina Camacho. Yo soy Fede de Mayo. Los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11. Lo que se te antoje. Sí, de 9 a 11 es el nombre del programa y el horario, todo una cosa original así. También. Donde tendremos cine? Música. espectáculo, Actualidad. Noticias del último momento de lo que pasa en Veracruz. Entretenimiento. Así es, los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11, lo, lo que se, se te antoje. antoje. No deje de vernos, estamos en diversas plataformas y sobre todo también en el Facebook. Araceli Baizabal Andrade es mi página donde usted nos puede ver de lunes a viernes, de dos a tres de la tarde. Síganos, eh, tenemos Notas muy interesantes para todos ustedes. Lo que está sucediendo en el Estado de Veracruz, en México y el mundo. Tenemos también para aquellas personas que gustan del deporte, por ejemplo, una sección de deportes muy interesante. Bueno y les comento, la Asociación de Sindicatos aquí de Veracruz está apoyando el Carnaval de Veracruz y también, por supuesto, a su, caro a su, pre eh, a su reina, perdón, Carolina Ocampo. Esta mañana, la Asociación Sindical de Trabajadores Veracruzanos, Astrap, manifestó su apoyo a la reina del Carnaval de Veracruz 2018, Carolina Ocampo. Señalaron es un compromiso para que la fiesta del carnaval se celebre de la mejor forma. Asimismo, para reafirmar el trabajo que realizan las mujeres a través de este sindicato dentro de diversos proyectos que se están llevando para la restauración de la ampliación del puerto. Realizaron la invitación para que los turistas acudan en febrero a celebrar con los veracruzanos el Carnaval de Veracruz 2018. Para Abacom, Lidibet murillo bueno pues así está la situación en lo que se refiere a el carnaval de veracruz que están apoyando eh, a lo que es las fiestas tradicionales y cuál va a ser la temática de los carros alegóricos aquí en veracruz usted sabe están por cumplirse los 500 años y eso es lo que precisamente el Carnaval de Veracruz tendrá en esta ocasión. Vamos a ver un reportaje que nos tiene nuestra compañera Lidibet. El presidente del Comité de Carnaval de Veracruz, Luis Antonio Pérez Fraga, adelantó que los carros alegóricos de la reina y el rey del Carnaval tendrán escenarios de las batallas de los 500 años de Veracruz. Señaló: el carro alegórico de la reina será en torno al descubrimiento del islote de San Juan Dulúa por Juan Grijalva en 1518. Por otro lado, el rey será acompañado por una comparsa de guerreros sacerdotisas, sacerdotes e indígenas alusivos al año de 1519, donde prevaleció la conquista. Dijo: con esta temática se busca reactivar las fiestas del carnaval a través de la historia de Veracruz y atraer más turistas. Para Abacom, Lidibet Murillo. Y bueno, eh, la Canaco está llevando a cabo diversas estrategias de, pues, eh, de seguridad. También fíjese que hoy, eh, por cierto, el alcalde electo de Medellín de Bravo, Hipólito de Cham, se reunió precisamente con el presidente de la Canaco Nacional eh, aquí en Veracruz, Jesús eh, Muñoz de Cote, Sampieri, para establecer planes de trabajo y las estrategias para lo que se refiere al sector comercial. Se dio a conocer que en Medellín de Bravo, por ejemplo, se deben contar con una ventanilla única para poder agilizar los trámites administrativos entre los ciudadanos, el gobierno. Asimismo, se dio a conocer que los comercios que se vayan aperturando deben de contar con un registro empresarial mexicano y deberán llevar a cabo la rehabilitación de iglesias y otros eh, monumentos que sean importantes para recibir el turismo, tanto local como nacional y, por supuesto, internacional. De Cote San Pierre indicó que el alcalde electo cuenta con las facilidades para que se realicen todos los planes estratégicos una vez eh, dado inicio su administración en enero. Sin embargo, se dio a conocer que es importante que el sector eh, comercial a su vez tenga seguridad de que los locales no serán vandalizados, por lo cual estará exhortando a la creación de mecanismos de una mayor seguridad. Hipólito Lecham, por su parte, indicó que durante los primeros 15 días de su administración, está buscando reactivar al municipio de medellín de bravo y también a las localidades aledañas con medidas de seguridad la restauración de calles y banquetas además de un parque recreativo para las familias de medellín bueno pues de esta manera se están eh, preparando para todo lo que son eh, los comercios y que el nuevo alcalde sepa cómo está la situación allí en medellín de bravo veracruz Vamos con mi compañero Fernando Trinidad. Él nos comenta sobre un zapatón a beneficio de aquellas personas que menos tienen. Y platícanos, por favor, de qué manera se va a apoyar este zapatón. Fernando, muy buenas tardes. Representante de la asociación Unidos por el Cambio de la Superación AC, eh, que hoy están haciendo una invitación para que ustedes donen zapatos para las personas que están marginadas. Así es, en efecto. Pues, el día de hoy venimos aquí a la, al municipio de Misanta a sumar precisamente apoyo sumar gente a este proyecto, que es el Zapatón 2017. ¿Qué es el Zapatón 2017? Es una campaña de donación, la cual se estará entregando en diferentes zonas marginales del Estado, incluidas en la zona serrana de... Bueno, pues así está la situación. Hay que apoyar este tipo de acciones que se llevan a cabo en beneficio de la ciudadanía. Y mire usted lo que pasó en, en Ciudad Cardel el día de hoy. Allá en mi querido pueblo de la Antigua y bueno, trabajadores de la Comisión Municipal del Agua Potable y Saneamiento de la Antigua Veracruz, se inconformaron la mañana de este lunes durante el acto de honores a la bandera. Esto sucedió frente al Palacio Municipal allí en Ciudad Cardel. El personal que comúnmente viste de azul con blanco, los colores que son los reglamentarios de la Comisión Municipal de Agua, allí en esa zona bueno, pues ellos se presentaron con vestimenta diferente a los honores que realizan cada lunes. El motivo, de acuerdo al personal del organismo de esa localidad, es la falta de entrega de los uniformes. Los trabajadores que pidieron omitir sus nombres eh, por el temor a represarias, señalaron que la dirección del CEMAT no otorgó los uniformes en el presente año y bueno, eh, terminando el acto ya el personal que protestó sin la ropa reglamentaria que le decíamos era el color pues en azul y blanco se integró a sus actividades de rutina pero bueno ellos están inconformes porque dicen no tienen uniformes de trabajo y lo requieren para las diversas actividades que están efectuando la verdad es que hay una serie de señalamientos de cómo está funcionando el municipio de Cardel, en donde falta mucha, mucha administración porque no se ha cumplido con todo aquello que se prometió durante las actividades de campaña. Usted sabe, esas promesas que ya no cumplen. Y vamos en estos momentos a la información internacional. Y les comento que el saldo preliminar de por lo menos... 26 muertos y un número aún no especificado de heridos dejó, pues, un hombre que armado abrió fuego, esto, en una iglesia bautista de Texas, eh, se dio, se dio a conocer eh, por parte del gobernador de ese estado, Greg Abbott. El tirador fue identificado como Devin Patrick Kelly, de 26 años. Y según dan a conocer las autoridades, utilizó un rifle de asalto Ruger AR-15 y él vestía de negro y llevaba puesto un chaleco antibalas. El atacante escapó en su vehículo y fíjese usted que se estrelló unos cuantos kilómetros más adelante. Fue encontrado muerto dentro del vehículo donde había más armas, pero no se sabe si fue abatido o si él mismo tomó la determinación de suicidarse. El atentado ocurre un mes después de que un hombre armado mató a 58 personas en un concierto en Las Vegas, en el ataque más letal en la historia de los Estados Unidos. Imagínense usted nada más un domingo sangriento en Texas, 26 muertos por esta persona, que incluso... De acuerdo a lo que se ha dicho por parte de las autoridades, ella había tenido problemas, pertenecía a la milicia y había tenido ya problemas y por eso fue que salió y bueno, pues le dejaron comprar todavía estas armas que es lo que hay en los Estados Unidos, este debate en que a quién se le están vendiendo las armas. Les comento que la plataforma, eh, Dadaron.com lanzó una nueva aplicación para los jóvenes que buscan independizarse o vivir en otro lugar y que encuentren un buen compañero para compartir un departamento o una casa. Esta app busca que millones de jóvenes puedan acceder con más facilidad a una opción de vivienda cercana a su trabajo, según informó el director ejecutivo de esa firma, Anthony Perus. Eh, la plataforma tiene más de 800 mil usuarios ya registrados. En seis países de Latinoamérica, en México, Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Y es uno de los principales eh, referentes del público milenial al momento de buscar opciones de alojamiento compartido. Bueno, pues ahí está esta opción, la plataforma dadarom.com que ya fue lanzada. Y está Ramiro Gómez listo ya en estos momentos. Ah, vamos una pausa, vamos una pausa, regresamos con ustedes. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado, de 2 a 3 de la tarde, por abacom.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero. No me falta. Reina Camacho. Yo soy Fede Mayo. Los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11. Lo que se te antoje. Sí, de 9 a 11 es el nombre del programa y el horario. Todo una cosa original así. También. Donde tendremos cine, música, espectáculo, actualidad, noticias del último momento de lo que pasa en Veracruz, entretenimiento. Así es, los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11. Lo, lo que, que se te antoje. Te antoje. Eh, le recuerdo que puede usted eh, vernos en las plataformas eh, por internet eh, www.abacom.tv y también www.aracelibaizabal.tv así también como en Facebook mi página está para todos ustedes es Araceli Baizabal Andrade esa es la página que tenemos. Y que ponemos a su disposición. Si usted quiere mandarnos algunos comentarios, puede usted definitivamente hacerlo. Y para tener contacto con ustedes, hemos recibido pues algunas eh, personas que nos están escribiendo aquí en nuestro Face. Araceli Baizabal Andrade, que es la página, les decía. Y bueno, nos comentan que es eh, un gusto que esté nuevamente en la pantalla. Muchísimas gracias a Maggie Servín. Eh, muchas gracias también a Sofía Prieto, que pues me dice que muchas felicidades y que espera mucho éxito en este nuevo proyecto que estamos llevando a cabo. Fabián López también nos eh, felicita. Eh, Cintia Betancur, efectivamente, nos hace un comentario de que cometimos un error por allí de ortografía, ya lo corregimos, perdón. Eh, eh, Cintia, ya saben, pues este, a veces algunas personas que yo no lo escribí pero hay otras personas que lo escribieron por allí y estaba mal el nombre, pero muchas gracias por habernos comentado este horror, eh, horror ortográfico, porque no es error ortográfico, es un horror ortográfico que tuvimos por allí. Y bueno, gracias como quiera por sus comentarios, son bienvenidos y pues les quiero comentar que si quiere compartir con nosotros videos, información, aquí estamos. Este es un informativo que tenemos para todos ustedes y sobre todo para las quejas del público que hay necesidad de que muchas veces expongan qué es lo que está pasando. Entre la ciudadanía. Ya tenemos listo a Ramiro Gómez con la información del tiempo. Ya tenemos listo a Ramiro. Ramiro, ¿qué pasó contigo? Te nos anda saliendo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Bueno, pues condiciones favorables para hacer actividades al aire libre y pues se cumplió el pronóstico. Les había dicho que el fin de semana íbamos a tener buen tiempo para ir a la playa para hacer pues cualquier actividad al aire libre, en general las condiciones se mantendrán así, el cielo estará mayormente despejado, por lo menos hasta el próximo miércoles, Doñita, vaya dándole eso de la lavada, aproveche hoy, mañana y pasado mañana, porque el jueves es probable que amanezcamos con evento de norte, los modelos de pronóstico han venido variando, y esto debido a que hemos tenido pues algunas corridas que se han dado, unas que, corridas eh, meteorológicas, y esto bueno, no ha permitido que tengamos una... Certeza con respecto a la intensidad del evento norte. Estimamos hasta este momento 45 a 55, alguna racha que podría alcanzar quizás los 65 a 75 kilómetros por hora. Probablemente venga un descenso de la temperatura, aumentarán los nublados, el paso, del frente frío interaccionará con la humedad que va a encontrar a su paso en el Golfo de México y esto generaría temperaturas elevadas. Vamos a, pues, eh, como les comento, a por lo menos dos días más con temperaturas bastante altas. Han estado fluctuando entre los 31 a 33 grados sobre la línea de costa en general en toda. La costa veracruzana y en la montaña la han alcanzado hasta 27 grados en Jalapa en este momento, 28 grados en Córdoba y en la zona más alta del estado de Veracruz, las faldas del pico Rizaba, el cofre Perote, ya alcanzaron 21 grados, amanecieron. Con cero grados Celsius en el, el cofre de perote hubo helada ligera en esa región, y va a seguir sucediendo así, porque como no hay una capa nubosa que retenga el calor que se genera durante el día, bueno, pues la temperatura cae drásticamente en la madrugada. Así vamos a estar, por lo menos hasta el próximo jueves, que vendrá un descenso de la temperatura, ya notable a lo largo del estado de Veracruz. Tendremos el evento norte y el aumento en el potencial para lluvias. Doñita, ya sabe, déle a eso la lavada hoy, mañana y pasado, porque ya probablemente el jueves amanezcamos con evento en norte. Hasta aquí con el pronóstico, Araceli. Ay, Buenas no, tardes. Ramiro. ¿Por qué? Pues mira, de verdad ha hecho calor, ya la gente me está reclamando que por qué hace calor en esta época del año, ya sabes que a veces los frentes fríos No, pues es lo que estábamos, es lo que estábamos viendo hace ratito, de que. Más frentes fríos en este año que se adelantó incluso la temporada. Sí, inclusive sí, hubo eventos de norte ya intensos aquí en el Golfo de México y esperamos que así se mantenga en los próximos meses. Vamos a tener quizás hasta 65 pues, frentes fríos. No todos van a dar un evento norte intenso, pero sí vamos a tener 65 frentes fríos. Es el modelo de pronóstico que da la Universidad de Colorado. Muchísimas gracias, Ramiro. De qué, Araceli. Buenas tardes. Buen provecho, doñita. Ya sabe, de la sola lavada. Aproveche. <laughs> gracias, Ramiro. Vamos ahora con los deportes, porque también eso es muy importante para aquellos que le gusta. Es pues todo lo que es el mundo del deporte. Resumen deportivo del fin de semana. A continuación hablaremos de lo más relevante ocurrido en el mundo del deporte. Comenzamos con el fútbol mexicano, con resultados de donde el Cruz Azul derrotó dos goles por uno a Monarcas y con ello mantiene sus esperanzas de avanzar a liguilla. Por otro lado, Lobos Buap derrota sorpresivamente dos goles por uno al líder Monterrey. Mientras tanto, que el América sorpresivamente empata ante el Puebla y deja escapar unidades en su casa. Mientras que en el clásico tapatío, el Guadalajara cayó derrotado contra el Atlas dos goles contra uno. Mientras tanto, que los Pumas empatan en casa y ahora ya no pierden, y en el último resultado de la jornada, el conjunto Escualo cayó derrotado un gol por cero ante el Toluca, poniendo en jaque su lugar en la Liga MX. En las posiciones, el Monterrey se encuentra en primer lugar con 33 unidades, le sigue Tigres con 32, América con 27, Morelia y León con 26, Toluca viene sexto con 26 para cerrar séptimo y octavo, Necaxa y Atlas con 24 puntos a falta de una jornada. Además, en el fútbol europeo el Barcelona sigue a la alza y en esta ocasión derrotó dos goles por uno al Sevilla. Mientras tanto que el Real Madrid volvió a la senda del triunfo al imponerse tres goles por cero a Las Palmas. En otro resultado destacado el Atlético de Madrid derrotó un gol por cero al Deportivo. Y con esto las posiciones se encuentran de la siguiente manera. El Barcelona lidera la liga con 31 unidades. Le sigue el Valencia con 27. Y en tercer lugar se encuentra el Real Madrid con 23. Ahora, en el fútbol inglés, el Manchester City sigue intratable al derrotar tres goles por uno al Arsenal y afianzarse en el liderato con 31 unidades. Por otro lado, el equipo del Chicharito, el West Ham United, cayó derrotado un gol por cuatro ante Liverpool y con esto su director técnico fue sustituido. En otro resultado destacado, el Chelsea derrotó un gol por cero al Manchester United y con eso se afianza en el tercer lugar de la Premier League. Para... Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado, de 2 a 3 de la tarde, por abacom.tv y araceli .tv. Los espero. No me falle. Soy Norma Reina Camacho. Yo soy Fede de Los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11. Lo que se te antoje. Sí. De 9 a 11 es el nombre del programa y el lugar y todo, una cosa original así. También. Donde tendremos cine, música, espectáculo, actualidad, noticias del último momento de lo que pasa en Veracruz, entretenimiento. Así es, Los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11, lo, lo que, que se te, te antoje. antoje. En la entrevista que todos los días tendremos aquí en este espacio informativo y una entrevista de fondo, por cierto, donde se van a tratar diversos temas. Y el día de hoy quiero tratar un tema que se está viendo muy importante, no tan solo aquí en el estado de Veracruz, sino en todo el país. El problema de la mujer y esto que está surgiendo de la violencia, a pesar de todo lo que se diga, a pesar de todo lo que se ha mencionado, de las campañas y todo lo que surge pues sigue todavía esta problemática. Está con nosotros el día de hoy, le agradezco muchísimo el que esté aquí en este estudio el día de hoy, Belén Palmeros Exome. Ella es eh, precisamente de las mujeres aquí, presidenta de la... Directora, directora, del Instituto Municipal. Del Instituto de Municipal, perdón, directora de nunca me aprendo los cargos. La presidenta es a nivel nacional sí, no, y a nivel es local es directora. directora Muy sí, bien, es. bueno, pues directora. Pues platícame cómo está la situación. Hemos visto diversos problemas. Hemos visto que cada día en la mujer eh, se ve que tiene más miedo de salir. Ustedes están allí viendo cifras, viendo estadísticas. Y no les pueden mentir estas. ¿Qué está pasando, Belén? Es. Bueno, antes que nada, muchas gracias, gracias por invitarme y buena tarde a todo tu auditorio. Y como mencionas, pues realmente es un problema grave que vivimos las mujeres, eh, no nada más en el estado de Veracruz, sino a nivel nacional. Incluso hay campañas nacionales, internacionales, donde se habla acerca de la violencia. Eh, son muchos, son muchas cuestiones. La primera, pues bueno, la violencia que vivimos las mujeres muchas veces es intramuros, es decir, en sus casas. Entonces, esto es un problema grave porque no podemos decir esta cifra, porque las mujeres no hablan, las mujeres no denuncian. Sabemos que viven violencia porque, porque lo van comentando en los talleres, lo van comentando en las pláticas que tenemos, pero aún así es una cifra que ahí está. En el Instituto Municipal de las Mujeres atendemos diversas diversas problemáticas. En este caso que estamos hablando de la violencia, nos damos cuenta que el porcentaje de las mujeres eh, aquí en el municipio de Veracruz, aquí en el municipio de Veracruz, nos damos cuenta que las mujeres la violencia que más viven es la violencia psicológica, porque es la que está socialmente permitida. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, que a las mujeres. Eh, nos pueden insultar, nos pueden agredir con palabras y las mujeres no nos damos cuenta que estamos viviendo ese tipo de violencia, ¿no? Sí. Eh, la violencia callejera, la, el acoso callejero, como se dice normalmente, eh, pues... Prácticamente lo vivimos diariamente las mujeres, ¿no? Yo puedo decir que levante la mano la mujer que no ha vivido violencia en su vida porque vamos caminando por las calles y siempre nos vamos a encontrar con un agresor. Siempre nos van a estar gritando, siempre nos van a estar insultando. Es un grave problema pasar por una construcción, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, es cierto. Entonces, eso a las mujeres nos hace ir por otros caminos. Eh, ir por otros caminos que tal vez podemos ser hasta más agredidas porque nos hacen ir por otros caminos que son oscuros, por otros caminos que son solitarios y de esa manera pues las mujeres vivimos más violencia. ¿no? Sí, y como dices, eh, está sucediendo esta problemática, hay esta violencia, se hablaba de que estaba la alerta de género, ¿cuándo entró? El 23 de noviembre del 2016. ¿Y qué ha pasado de allá para acá? Bueno, la alerta de género eh, fue una un movimiento de la sociedad civil organizada donde exigió que se diera la alerta de género por violencia feminicida. Violencia feminicida es toda la violencia extrema que vivimos las mujeres que nos lleva hasta el asesinato. Entonces, las cifras que había en el estado de Veracruz del 2010 a la fecha eran unas cifras bastante alarmantes sí. y fue por eso que entró la alerta de género por violencia feminicida aquí en el estado de Veracruz, donde nada más hablaba de 11 municipios, eh, los cuales son las Chuapas, Coatzacoalcos, Veracruz, Boca del Río, uh -huh. Jalapa, este, Pánuco, eh, Tuxpan, Poza Rica, también habla la alerta de género de las comunidades indígenas. Estamos hablando que alrededor hay 43 municipios que tienen población indígena. Sí. Entonces, estamos hablando que la violencia de género, la alerta por violencia de género, no nada más es en 11 municipios, sino se amplía claro. a los demás municipios que son 43. ¿Qué ha pasado con esta alerta de género? Pues bueno, la alerta de género se puede medir que la erradicación de la violencia se puede medir a largo plazo. No lo podemos medir a corto plazo. Pero aún así ha sido una cifra que no ha disminuido. La alerta de género no ha servido para disminuir. Incluso hace una semana hubo una reunión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque las alertas de género alrededor de toda la República no han funcionado. Uh -huh. No han funcionado por diversas causas. Una, por los recursos. Eh, en la alerta de género dice que los recursos tienen que ser propios del Estado. Entonces, como hay. Actividades específicas que se tienen que seguir, como en el caso de la alerta de género que tenemos en Veracruz, es por tres causas. Una, la de seguridad, otra, la prevención y la otra es la justicia y reparación. Eh, estamos hablando de diferentes acciones que tienen que hacer las instituciones y no se han llevado a cabo. Incluso tenemos todavía en camino una segunda alerta Ajá. de género, que es la alerta por agravio comparado. Sí. La alerta por agravio comparado habla del sector salud exclusivamente. Y para que haya cambios en el Código Penal de nuestro estado de Veracruz, pues ¿cuál fue el resultado que el 28 de septiembre pasado se votó en la legislación donde no hubiera cambios en nuestra en nuestro Código Penal? Eso es un tema gravísimo, porque automáticamente nos va a entrar la segunda alerta de género sí. que yo creo que en este mes ya se va a decretar y seríamos el primer estado en toda la República que tenemos Dos alertas de género. ¿Pero por qué? Porque no se está haciendo caso. Porque no se está haciendo caso. Entonces, esto es un tema muy grave porque no están tomando en cuenta la problemática que existe en el Estado. Eh, acabamos de tener un caso la semana pasada en el municipio de, de Las Chuapas, por ejemplo, sí, donde una mujer este, dio a luz en el pasillo. Y aparte era una mujer menor de edad. Entonces. Son temas que no están poniendo atención, las instituciones no están haciendo lo que le corresponde, la legislación no está haciendo lo que le corresponde porque tenemos muy arraigados nuestros roles y estereotipos. Cuando no debe ser así, uh -huh. tienen que legislar a favor de todas las personas y en este caso las mujeres. Recordemos que somos el 52% de la población y parimos el otro 48%. No, Entonces, no, no. así de grave, grave problema. es que no pongamos atención a la problemática que vivimos las mujeres. No podemos hablar de erradicar la violencia de género claro. si seguimos teniendo estos roles y estos estereotipos que continuamente lo hacen nuestros gobernantes. Te pregunto a ti Belén porque incluso he estado en algunas de las reuniones que tienen un grupo de mujeres aguerridas, mujeres que se ponen realmente la camiseta en todo esto en lo que es las actividades que se están desarrollando y vemos que todo eso que tienen previsto, pues no se está cumpliendo, y que ustedes se desesperan porque hacen reuniones y más reuniones y llevan a cabo este actividades con instituciones, con organismos, con dependencias, y sin embargo pues no se arreglan las cosas. ¿Qué sienten ustedes ante eso? Lo que eso? pasa, bueno, nosotros sentimos una gran impotencia uh -huh. porque por más que hacemos, que por ejemplo el grupo de mujeres activistas de aquí del Estado de Veracruz estuvieron yendo a, a la Cámara de Diputados, estuvieron diciendo lo que es la alerta de género, que somos unos de los estados más pobres del país y al ser uno de los estados más pobres, pues a las que más les afecta es a las mujeres. Eh, no se vio una voluntad política definitivamente en los once estados en los 11 municipios donde hay alerta de género podemos hablar que solamente dos o tres municipios son los que están trabajando en favor de la ciudadanía no en favor de las mujeres como es el caso de veracruz en veracruz incluso hicimos una plataforma de atención a la violencia de género donde cualquier persona puede reportar si conocen a una mujer que vive violencia de esta manera, al reportarlo, lo que hacemos es darle el seguimiento a las mujeres. Eh, esto es una cuestión de voluntad política. Si no existe voluntad política, no pueden, no pueden atender lo que es la violencia hacia las mujeres. Porque no lo ven como algo real. Uh -huh. Lo ven como algo aislado. Lo ven como que, que seguimos revictimizando a las mujeres, a las mujeres nos siguen matando y les echamos la culpa a las mujeres. Hay un video muy interesante que los puede, lo pueden buscar en, en internet de uh -huh. unas compañeras de argentinas donde hicieron una campaña espectacular de cuál es el proceso que llegan las mujeres cuando van a levantar una denuncia, cómo son revictimizadas. Y sí. cómo cómo es que la siguen señalando, cuando van a pedir cuando van a pedir asesoría, les dicen, "Ajá, pero qué hiciste? ¿Qué hiciste para que el agresor te pegara, no? ¿Qué sí. hiciste para que él lo sacara de sus casillas?" Cuando no debe ser así. Cuando tenemos que ver la violencia contra las mujeres es un problema muy grave. Tienes mucha razón como reportera también me di cuenta de todo eso y base, por ejemplo, donde están en este caso las agencias eh, donde tienen que llegar a poner la denuncia llegan en primer lugar con la pena del mundo las mujeres porque con moretones lastimadas eh, totalmente con miedo Así es. porque generalmente el que las maltrata es una persona de su casa claro muy cercana sí, muy cercana y al llegar a las agencias en primer lugar las dejan sentaditas ahí no sé qué tanto tiempo o paraditas ahí mucho tiempo en segundo lugar ya cuando logran Tener la entrevista con las personas, efectivamente les dicen, ¿pero qué hiciste? Ay, no, mira, sabes que estás segura de lo que estás haciendo, porque si no, mejor vete a tu casa y ya, si estás segura, regresa. Claro. Lo viví, lo vi cómo trataban así a las personas o les decían, pues quién sabe qué fue lo que hiciste. Claro. Tú tuviste la culpa de lo que estás haciendo y por eso te están pegando, por eso te están maltratando. Y no tan solo la pareja, hablamos de los hijos en muchas ocasiones. Así es, los papás. Eh, siempre son personas cercanas. Eh, en las estadísticas, hablando de feminicidios, se habla de una cifra muy grave donde las mujeres sí levantaron denuncia. Uh -huh. Hubo una denuncia previa, pero eh, anteriormente, con el antiguo sistema penal, las mujeres tenían que ir a ratificar la denuncia. Entonces las, las mujeres a la mera ya no iban y simplemente le daban carpetazo y guardaban el expediente. Hoy en día ya no. Hoy en día ya debe de seguir, deben de continuar, aunque la mujer no quiera seguir, okay. debe de continuar la investigación. Eso ha sido un avance y un avance muy grande para nosotros las mujeres, pero seguimos siendo revictimizadas. Eh, en estas cifras que te digo de los feminicidios, se da de que en la mayoría de los casos es la persona cercana, es el esposo, el concubino. El vecino, la amistad cercana, ese que, ese que sea muy cercano y que se gane nuestra confianza. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las mujeres padecemos ese peligro dentro de nuestras casas, ni en nuestras casas estamos seguras. También cuando llegan a, la, a las instituciones a levantar una denuncia, pues si no las ven golpeadas, si no las ven ensangrentadas, pues no le siguen en la continuidad. Así Entonces, es. puede ser una mujer que viva violencia psicológica. Entonces, como no es algo visible, pues no le dan continuidad. Entonces, lo que tenemos que estar haciendo son campañas constantes de sensibilización, tanto para los funcionarios públicos como la ciudadanía en sí. Hubo un caso, el caso de Claudia, una mujer víctima de feminicidio. Claudia, eh, en, su, en su entorno, en el momento que los vecinos se dieron cuenta que estaba siendo violentada por el novio, nadie se quiso meter porque lo ve como un tema ajeno, ¿no? Es de es esa familia, es, en, es entre ellos. Es entre ellos. Claro, uh -huh. entonces esa mujer hoy está muerta. Esa discusión fue tan grave que el agresor le enterró una navaja y se desangró. Entonces, si los vecinos se hubieran acercado, si los vecinos hubieran parado eso, hoy Claudia estaría viva. Claro. Pero no, lo vemos totalmente ajeno. Entonces por eso... Que nosotras hacemos campaña constantemente de que la violencia hacia las mujeres es un problema de todos y de todas. No nada más es problema del gobierno. No nada más es problema de las organizaciones civiles. Sino es un tema en conjunto de toda la sociedad. Eh, la violencia a las mujeres, yo lo comento mucho porque el Instituto Nacional de las Mujeres se encuentra dentro de Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Con ABIN se encuentra dentro de Secretaría de Gobernación. Entonces, ¿este qué quiere decir? Que la violencia hacia las mujeres, erradicarla es un problema de gobernanza. Si no se gobierna con esta perspectiva de género, pues definitivamente no podemos erradicar la violencia que sufrimos las mujeres. Y hoy podemos ver las redes sociales donde existe una campaña eh, desacreditando lo que es la perspectiva de género. Cuando la perspectiva de género debe ser algo vital para que las instituciones sigan estos protocolos que deben de seguir para la investigación de las mujeres, ¿no? para la investigación acerca de la violencia contra las mujeres. Eh, esta campaña que hay en contra de la perspectiva de género lo están acotando de tal manera que nada más sea tema de la sexualidad, de la orientación sexual. Uh -huh. Cuando los estudios de género, no es una ideología, los estudios de género hablan de todos unos roles, estereotipos, comportamientos, eh, comportamientos de la, de la persona humana, de cómo ha ido este, caminando durante sí, toda claro. su vida. Claro. Entonces realmente la perspectiva de género es sumamente importante. Por eso eh, hay esta campaña que no creamos a estas personas que están queriendo desacreditar la... la los estudios de género, porque estos estudios de género lo que nos van a abrir es a abrir un enfoque, poder ver realmente la situación real que vivimos las mujeres y los hombres también. Claro, claro. Porque el hablar de violencia, efectivamente, nada más es a las mujeres. Pero el que a los hombres enseñarle a hacer otro tipo de nueva masculinidad. Lo único que te lo hace es la perspectiva de género, ¿no? Independiente a la orientación sexual, sino hablamos del comportamiento humano. Entonces, sí es muy importante que cuando oigamos a estos a estas personas que están queriendo desvincular y queriendo desacreditar lo que es los estudios de género, pues oigamos la otra parte, ¿no? Claro. Que realmente entendamos lo que es una perspectiva de género como debe de ser. Un tema interesantísimo, definitivamente. Y tú con toda la información que tienes, eh, muy interesante, mucho, claro. muy interesante. Creo que el tiempo no alcanza para hablar de todo esto que está surgiendo. Ya por último, nada más, ¿qué recomiendas a todas aquellas mujeres que se sientan violentadas o que muchas veces no creen que son violentadas y que solo son los? Bueno, que se acerquen a las instituciones, uh -huh. que se acerquen al Instituto Municipal de las Mujeres, que hay en varios municipios. Eh, yo siempre recomiendo que antes de levantar la denuncia, que se acerquen a los institutos, Perfecto. para que sepan que están viviendo algún tipo de violencia y a dónde poder acudir. Hay muchos casos que, digo yo... Digo mucho que todo es penal y que nos vayamos a levantar la denuncia, no. pero muchas veces no es necesario levantar una denuncia como tal, una denuncia penal, pero sí acercarse a las instituciones para poder salir de este círculo de violencia. Porque como tú comentabas en un principio, las mujeres padecen este, esta situación de violencia porque no sabemos que existen otras alternativas. Nos da miedo. ¿Qué, qué podemos hacer? No tenemos un grupo de apoyo, hay que buscar un grupo de apoyo. Tenemos amigas conocidas, eh, tenemos familiares donde nos puedan apoyar para salirnos de este círculo de violencia. El salirse de un círculo de violencia no es sencillo, pero sí se puede salir. Aquí la parte es que estemos conscientes que la violencia siempre aumenta, la violencia nunca disminuye. Y lo que hoy empieza con un grito, con un insulto, mañana puede ser un posible feminicidio. Entonces, las personas que están alrededor de mujeres que sepan que están viviendo la violencia, que por favor lo reporten. En este caso, en el Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz tenemos Bien. la plataforma, pero hay otros municipios donde cuentan con otras, con otras este, instancias. Hay institutos municipales de las mujeres donde las mujeres se pueden acercar. Muy bien, pues muchísimas gracias, no, Belén. Gracias. La verdad es que una plática muy interesante. Y pues aquí nos están diciendo en el face de todo esto que están hablando, de una plática muy interesante contigo, todo el tema sí, que verdad. estás tratando. Les agradezco mucho a todas las personas que se están comunicando. Eh, Rosina Pérez, Evelyn Zabala, eh, Alicia Celis, Arturo Rangel, eh, también está eh, Celia Gamboa. Salvador Muñoz, muchas gracias por tu comentario, Ana Castillo, nos dicen que si podemos felicitar por aquí, a, dice a mi cuñado Alfonso Valenzuela, bueno, pues vamos a saludar al cuñado Alfonso Valenzuela de Arturo Ranquel, y bueno, también las felicitaciones caben aquí para todas aquellas personas que nos ven, y sí, efectivamente, mándenos eh, sus felicitaciones, mándenos aquí para tener... Eh, plática incluso con las personas que estamos platicando, díganos cuáles son las dudas que tengo y también se las vamos a preguntar a ella porque uh -huh. muchas personas quieren saber qué está pasando en su comunidad, en su ciudad, cómo hacerle. Bueno, pues estamos eh, por eso con el Face eh, recibiendo todos estos llamados para dárselo a conocer a las autoridades. Una, una cosa más que me gustaría comentar: las sí. mujeres que llegan a ser víctimas de violencia sexual. El eh, pr primer paso que vamos es ir a la Fiscalía. Bueno, yo les digo, mujeres, que no, que vayamos primero, que nos acerquemos primero al sector salud. Sí. En el sector salud nos revisan, nos atienden, nos tienen que dar la norma 046, uh -huh. que es la pastilla el día siguiente, y la carga de retrovirales. Y ya posteriormente ellos, el sector salud, avisaría a la fiscalía para dar la continuidad de la investigación. Muy bien. Que las mujeres no se acerquen a la fiscalía porque van con mucho miedo y las van a estar mandando a muchos lados. Entonces, que se acerquen primero al sector salud para desde ahí empezar su y eso si quieres más adelante lo podemos. Lo podemos con muchísimo gusto, claro pasos. que esta va a ser otra plática más que vamos a tener aquí, pues para saber qué sigue pasando, qué va a pasar con esta segunda alerta, sí. qué va a pasar con este tipo de situaciones que se están dando en torno a las mujeres. Y me daría muchísimo gusto poder recibirte nuevamente aquí, bueno, en este estudio, a su estudio. Muchas este estudio. gracias. Muchas y gracias. aquí estamos eh, para todas aquellas personas que usen también venir a conocerlo. Gracias. Gracias, Belén. Muchas y gracias. Y gracias a todos ustedes por estar el día de, eh, hoy con nosotros. Los espero mañana, 2 de la tarde. Recuérdelo. Como siempre, usted no me falle. Gracias. No, muchas gracias, querida. ¿eh? Gracias por...